Enrique Peña Nieto, candidato a la presidencia de México, habló de 5 acciones en particular encaminadas a promover el comercio exterior durante el 19º Congreso del Comercio Exterior Mexicano. México necesita cambiar la ruta y el camino que hasta ahora ha seguido para promover de manera decisiva el comercio exterior. Quisiera señalar al menos 5 acciones muy particulares encaminadas a promover el comercio exterior. Primero, impulsar condiciones de competencia justas para los empresarios del país que participen o desean adentrarse dentro del comercio exterior. Entre ellas, evitar el comercio desleal y, segundo, mejores condiciones para la competitividad frente al mundo. Segundo, promover vigorosamente algo que ustedes vienen haciendo, pero que sería de mayor alcance y de mayor logro si el Estado les acompaña en este objetivo: invertir más en ciencia y tecnología, porque será lo que permita realmente que en la era del conocimiento generemos productos de mayor valor agregado para el mercado interno y para competir frente al mundo. Tercero, diversificar nuestra participación en los mercados internacionales. Aprovechar la ventaja competitiva que nos da el haber suscrito distintos acuerdos de libre comercio, pero para hacerlos viables y que sean ventana de mayor oportunidad, tenemos que lograr mayor integración nacional. Cuarto, el Plan Nacional de Infraestructura para potenciar nuestra capacidad competitiva. Y quinto, que ustedes señalaron, lo que tiene que ver con las fronteras. Tenemos que lograr la modernización de nuestras fronteras con aduanas de primer mundo que realmente faciliten y no entorpezcan el comercio con otros países, especialmente con el mundo y con Estados Unidos. Tenemos que lograr una activa y comprometida modernización de nuestras aduanas para lograr un flujo de nuestros productos más ágil, más rápido y que nos vuelva más competitivos.